Pues estamos, amigos, desde el Tianguis de Nueva Guadalupe. Quizás muchos de ustedes están con ganas de comprar una vaca de primer parto, segundo, tercer parto. Y lo que desean es que, pues, que pase de las 10 botellas, ¿eh? Que no solamente dé para el chivo, ¿eh? Algunas vacas solo dan 4, 8 botellas. Y si usted quiere vender leche, procesarla, pues no le conviene, ¿verdad? Generaría pérdidas porque usted estaría pensando no solo en extraer la leche, también pagarle al corralero para que salgan los gastos ahí, que por lo menos le quede algo en el bolsillo, ¿verdad? Pues acá en el Tianguis de Nueva Guadalupe siempre me ha gustado mucho porque vienen muy buenas vacas. Incluso la que ustedes están viendo ahorita fue sorprendente, ¿verdad? Nadie pensó que diera tal cantidad de leche y a buen precio, $1,000. Claro, es bien común que en los tianguis siempre ofrezcan otros precios, ¿verdad? Si usted va por primera vez, es común que le ofrezcan, ¿qué? Por ese animal, unos $1,300. Sí, por eso es bueno que vaya con alguien que sepa, ¿verdad? Si no, pues va a tener pérdidas, ¿verdad? Usualmente las personas acá en el comercio, en los tianguis, pide un poco más y pues espera tener un precio menor, ¿verdad? Esa por $1,000 se fue. Incluso en esta semana pues han visto otros videos de otras vacas de muy buena cantidad de leche, algunas de 15 botellas, incluso una de 18 botellas. Les comento que aunque si bien se piensa que en algunos tianguis algunos amigos aprovechan para que no ordeñarla, un día antes me contaba alguien, otro me contaba esto de que algunos les dan más alimentos para que dé más leche, le inyectan algo. Pero quiero comentarles que me he dado la tarea de mostrarles acá vacas que su ordeño es normal, día tras día. Así que por eso me gusta acá enfocarle a estas vacas, porque nos hemos asegurado que cabal, ¿verdad? Sea lo que den. Y que no sea trampa para los amigos que compran, ¿verdad? Incluso el amigo por acá ofreció su contacto y con gusto pues vamos a dar el contacto de él para que ustedes puedan contactarlo y puedan comprarle vacas, ¿verdad? Él es natural de ahí en Nueva Guadalupe, así que siempre todos los miércoles tempranea por ahí, esa es su zona en específico, cada quien tiene su zona donde coloca las vacas, entonces de este amigo la zona común es de ahí, ¿verdad? Que coloca sus vacas. Siempre ustedes han visto a él que ordeña, ¿verdad? El encargado prácticamente. Así que ya casi falta muy poquito para que finalicen de ordeñar esta vaca. ¿Cuánto le pone usted que agarre ese balde? A ver, pueden dejarlo ahí en los comentarios. Incluso puede comentarme por ahí qué le parecieron los precios de estos animales, ¿verdad? Quizás de tiangue en tiangue depende. Hablando del tiangue, el tránsito, tiangue... que aquí de Santa Rosa, tiangue de Corinto, acá hablamos de Oriente, ¿verdad? Quizás de tiangue en tiangue depende, y puede comentarme por ahí, si no, cuénteme, ¿qué valdría esa vaca en el tiangue donde usted va? Quizás hablamos amigos de Honduras, algunos me cuentan que no es bien común eso de los tiangues, he averiguado que en Honduras, corríjanme por ahí, que no es bien común que se dé esto de los tiangues. Si no, cuéntenme por ahí, amigos de Guatemala, Nicaragua, ¿verdad? Que nos ven. Ahí está, ¿verdad? Quería enfocarles esto, de cuánto le dio sin espuma, ¿verdad? Ahí de leche, porque a veces se ve lleno el balde, pero con espuma, ¿verdad? Y lo mejor, amigos, que para aquellos que son criadores, ¿verdad? La verdad que sí es muy importante la leche, pero sobre todas las cosas, la ganancia del amigo ganadero es la cría de este. Así que por eso, ustedes ven por acá la cría de esta vaca. Lo mejor que hace el amigo es pues dejarle que le saque provecho por ahí, que se desarrolle. Algunos incluso acostumbran en unas ganaderías que hemos ido que todavía a sus 5 meses, 6 meses, ya bien grandote el ternero, ¿verdad? Comentarles que depende, ¿verdad? La raza, el encaste, en
ese caso, si es media sangre, pues así va a ser el animal de grande, ¿verdad? Aquí estamos hablando de animales que encastados, ¿verdad? Es típico en los tiangues, animales indios, muy resistentes a los diversos climas que aquí se perciben, ¿verdad? En Centroamérica, climas que súper lluviosos, climas calientes, helados. Y ya que has estado en esas últimas lluvias, amigos, pues esperamos que no haya sufrido pérdidas, ¿verdad? Vemos de que muchos lugares es típico las inundaciones, tiene que aislarse a otro lugar, el grupo de animales, para que no haya pérdidas. Así que esperamos que todo salga bien y no haya mayores problemas, ¿verdad? Sí se perciben problemas en los cultivos, amigos, si pudieran comentarme incluso también por ahí cómo les ha ido con sus cultivos. Algunos perdieron sus pastos. Esperemos que de alguna forma pues se les dé alguna ayuda, ¿verdad? Hasta acá, amigos, ustedes han visto por lo menos 4 vacas que hemos enfocado por acá. Y nos hemos cerciorado, ¿verdad?, que cabal, como le mencioné al inicio, sea cabalito lo que dé. Agradecemos mucho, amigos, pues ya somos muchos suscriptores. Agradecemos a la comunidad en general su apoyo, que nos da ahí el ver los videos, comentarlos. Y claro, nuestro objetivo es seguir mejorando. Seguro que tiene muchas ahí mejoras que se le pueden hacer, pero es la idea ir mejorando, ¿verdad? Y pueda dejarla ahí en la cajita de comentarios, ¿verdad? No se preocupen. Si aquí nadie se enoja, ¿verdad?, no crean que yo me voy a enojar o el staff del Salvador en el campo. Sigan haciendo eso, ¿verdad? Prácticamente ustedes han contribuido al éxito del canal y ustedes son los que deciden por aquí, ¿verdad? Próximamente, pues tenemos pensado en esta semana de ir a algunas haciendas donde hay vacas de 12 botellas, 18 botellas, algunas de primer parto, segundo parto. Sí, quizás les suene asombroso, ¿verdad? Pero vamos a llegar por ahí y vamos a hablar un poquito sobre lo que ellos han hecho, ¿verdad?, y cómo están trabajando actualmente. Saludos, amigos, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes y nos vemos hasta el próximo video reportaje.